Oddio. Conta nuestra celada su obra mollo de vidro que todas las noches un defunto se iba al cementerio y dirigía hacia la vila. Esa vila escogía un parque de trabajadores y chuchaba yo sangre a gente durante días hasta dejarla enxoita. Ese vampiro, no mundo dos hombres, fuera un canalla. Un canalla que robaba para darle regalía a su bandullo de porco. Dono de la justicia, robaba dentro de su confortable casa. Era, como podéis imaginar, un cacique. Vampiros que no chuchan a vida, ainda hay. Chuchan esa vida con contratos de media jornada para trabajar 12 horas. Chuchan esa vida cuando no respetan el convenio. Chuchan esa vida cuando no pagan las cuotas de la seguridad social. En definitiva, chuchan esa vida laboral y votan nuestro paro cuando tenemos 50 o 60 años. Como no les llega con chuchar nuestra vida laboral, que son insaciables, también nos quieren sumar a pensión descapitalizando el sistema público de pensiones, haciendo planes privados de pensiones, planes de empresa y más que se lleve. ¿Cómo llamarse no o gobernador del Banco de España que cobra 230.000 euros más dietas cada año? 1.127 dietas o día por cada sesión de su Consejo de Gobierno. Y tengo rabondo para decir que no se puede subir el salario mínimo interprofesional hasta 965 euros. ¿Cómo llamarse no gobernador del Banco de España cuando dijo que el Estado no puede subir el incremento de las pensiones? Que no se puede subir segundo IPC cuando el Banco de España tiene un plan de pensiones para sus empleados y trabajadores. El mismo Estado no recada cada año 20% de sus tributos por mor de fraude fiscal o está dispuesto a duplicar el gasto militar. Pensad que el Banco de España tenía el año pasado 3.366 empleados. Pues de ellos, 2.378 eran del grupo directivo. Tocaban a tres directivos por cada administrativo que trabajaba en el Banco de España. Esos directivos, pregúntome yo qué estarían haciendo cuando se afundía una parte del sistema bancario diante de sus vecinos, ellos ni se enteraban. Seguramente estaban haciendo estudios sobre la viabilidad del sistema público de pensiones. Pues diréis que el sistema público de pensiones es sustentable y no era preciso subir a edad de jubilación dos años ni incrementar el periodo de cotización para su cálculo. Abundaría con rematar las bonificaciones y descontos para empresariado en las cotizaciones. Abundaría con eliminar los gastos impropios y devolver los beneficios que tuvo desde su creación hasta 1999, que pasaban a financiar otros gastos del Estado incorporándose a los presupuestos generales. El sistema público de pensiones es solidario y cuenta con el bando Estado. La clase trabajadora cotiza en un fondo común que se reparte según la cotización y los años cotizados. Hay otros sistemas, sistemas basados en la capitalización, lo que cada persona cotiza para sí, y luego cobra segundo, va en bolsa o plan de pensiones privados, que controla o banco o la misma empresa. A CIGA está en la rúa desde el 2011 defendiendo un sistema público de pensiones que permita una vida digna a clase obreira y a su vejez. O colectivo de jubilados y jubiladas de CIGA defiende la derogación de las reformas de las pensiones de 2011, 2013 y 2021. A fijación por ley de la pensión mínima igual a un salario mínimo interprofesional, que sería el 60% del salario medio. A revalorización por ley de las pensiones según el IPC real. A jubilación por 65 años. A transferencia de la administración galega las competencias de la sección de la seguridad social y a eliminación de las desgravaciones fiscales de los planes de pensiones privadas. El último año concentrámonos por todo el país, los primeros horas de cada mes, no solo para reivindicar una pensión pública digna y actualizada, segundo el ajuste real de la vida. También reclamamos un sistema público galego de servicios de atención a las personas
lo que se integre los centros asistenciales, a residencias y servicios de ayuda en el hogar, a mejora de la sanidad pública, con más personal de médicos, atención presencial en todos los organismos públicos y la banca. Pensad que el defensor sistema público de pensiones es cosa de todos y todas nos, la gente trabajadora, sin separada, en activo o jubilada, movilizándonos por unas pensiones públicas dignas y garantidas. Movilizámonos no solo por las pensiones de hoy, sino también por las de mañana, por las pensiones a las que tenemos derecho y por aquellas que en un futuro puedan tener derecho a nuestros hijos y hijas. Desde el colectivo de jubilados y pensionistas de la CIGA, seguiremos luchando y llamamos a toda clase trabajadora a sumarse a esta lucha, porque es la lucha de todas y todos nos. Por unas pensiones públicas dignas y garantidas, aquí estaremos y seguiremos la roca ciega. Muchas gracias.